Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora, la OTAN le advirtió a Irán que suministrarle drones a Putin para remeter a Ucrania es una violación a las resoluciones de la ONU. El secretario general del organismo, Stoltenberg, dijo que hay indicios claros de que Teherán provee este tipo de armas a Rusia para que las utilice en sus estallidos sobre objetivos civiles ucranianos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN dijo este jueves que todos los indicios apuntan a que Irán suministra los drones que Rusia usan en sus arremetidas contra Ucrania y advirtió que eso supone una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo indica que Irán da a Rusia sus drones y pedimos a todos los países, incluido Irán, que no apoye el conflicto ilegal de Rusia contra Ucrania, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta con el nuevo primer ministro sueco en la sede de la OTAN. El jefe de la alianza invitó a Irán a no suministrar ni drones ni proyectiles e hizo hincapié en que cualquier suministro de proyectiles sería también una clara violación de las resoluciones de la ONU. El político noruego advirtió que la OTAN sigue muy de cerca lo que hace Irán en lo que respecta a suministrar ayuda a Rusia y rehusó en dos ocasiones a entrar en detalles sobre las pruebas suministradas por los servicios de inteligencia acerca de la entrega de drones o proyectiles de Teherán a Moscú. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Canal informativo Noticias al Día. Antes por el presidente Vladimir Putin en un intento de acabar con la resistencia a la invasión en los territorios anexionados por la fuerza. Ellos, los ucranianos, están enviando grupos de sabotaje a nuestro territorio. Las fuerzas especiales ucranianas organizaron la explosión en el puente de Crimea, así como los atentados terroristas en otras regiones rusas, incluso en lugares de reuniones masivas relacionadas con el transporte, la energía, y así como, me gustaría subrayar, en las instalaciones nucleares. Al igual que en el Parlamento, en las calles de Moscú, algunos cierran filas en torno a la decisión presidencial, aunque no todos lo hacen con la misma intensidad. Tenemos que proteger nuestros territorios. La anexión responde a una agresión de Ucrania, no nuestra. Es correcto proteger al pueblo, sobre todo porque es parte de Rusia. Me parece muy raro. En este momento hay combates, es comprensible, pero a decir verdad no creo en estos referendos. La drástica escalada del conflicto coincide con el inicio del traslado masivo y forzado de 60.000 civiles de Jersón por parte de Rusia. Los políticos ucranianos se resisten a llamarlo evacuación, como hace Sergiy Klang, diputado del Consejo Regional de Jersón. Todos sabemos que la evacuación en Jersón es igual a una deportación. Lo que quieren es crear una especie de pánico en Jersón. La declaración de la ley marcial tiene como telón de fondo el avance de las tropas ucranianas en el frente sur y desmiente los intentos del Kremlin de presentar la vida en las regiones anexionadas ilegalmente como una vuelta a la normalidad. Rusia introduce fuertes medidas en las cuatro regiones recientemente anexionadas de Ucrania. El presidente ruso, quien culpa a Kiev de la situación, hizo los anuncios. Permítanme recordarles que la ley marcial estaba en vigor en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, en las regiones de Jersón y Zaporilla desde su entrada en el territorio de Rusia. Y ahora, por lo tanto, es necesario aplicar esta ley dentro del marco legal ruso. Por lo tanto, he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estas cuatro zonas de la Federación Rusa. Esta decisión hace parte de la última escalada por parte del Kremlin para intentar minimizar las derrotas contra Ucrania en el frente de batalla. De hecho, en Jersón, la primera ciudad que cayó en manos rusas, el ejército instó a los habitantes a abandonar la zona ante un supuesto ataque ucraniano. En estas circunstancias, nuestra prioridad es preservar la vida y la salud de los civiles. Por lo tanto, en primer lugar, el ejército ruso garantizará la salida segura de la población, que ya ha sido anunciada en el marco del programa de reasentamiento que está preparando el gobierno en Rusia. Pretenden evacuar entre 50.000 y 60.000 personas en los próximos 6 días. Tenemos aquí dos filas de personas que solicitaron a través del centro de llamadas. A la derecha está la fila de los que se dirigen a Oleski y a la izquierda la fila de los que se dirigen a Olapristán. Mientras, Ucrania intenta recuperar la planta de energía nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia.
En la mañana del miércoles, un contingente llegó por lancha hasta el lugar, pero el avance fue repelido por el ejército ruso. Esto es de lo último que hay, Vladimir, lo cual nos habla de los niveles que está tomando todo esto. Sí, por supuesto. Lo que nosotros estamos viendo ahora es un ataque posiblemente más planificado en comparación con algunos otros que hubo lugar en el pasado. Puede ser que es la evidencia de que hay una nueva estrategia por parte del ejército ruso para efectivamente hacer el mayor daño posible para la infraestructura que tiene que ver con el suministro de la energía, del suministro de agua, del suministro de gas a los territorios ucranianos, porque está acercándose la época de invierno y claramente con estos problemas para el gobierno ucraniano va a ser muy muy difícil para garantizar por lo menos el mínimo de las condiciones de la vida para la parte de la población ucraniana. Parece que va hacia este lado, pero en el mismo tiempo yo creo que próximamente vamos a ver unos nuevas acciones en esta línea de combate que tiene que ver que hay un nuevo comandante de las Fuerzas Armadas que están con este grupo de las Fuerzas Armadas que están combatiendo en el frente por parte de Rusia. Y es muy probable que vamos a ver nuevas tácticas, nuevos bombardeos, porque para Vladimir Putin, después de formalizar el anexo de estos territorios, lo que quiere él es claramente tener unas ganancias tangibles para Rusia. Alega Putin que estas anexiones se dieron después de referéndum. Sé que son muy polémicos y sé que el mundo occidental no cree en ningún momento la democracia de esos ejercicios, pero al final de cuentas ahí ocurrió algo que le da un discurso a Putin de que esas anexiones fueron democráticas. ¿Qué dice usted? Los referéndum en los territorios ocupados por Rusia no tienen legitimidad desde el punto de vista de derecho internacional, no fueron reconocidos prácticamente por nadie. Incluso los números muestran, o los números que Rusia estaba diciendo de las personas que votaron, superan la cantidad de las personas que jamás habitaron en esos territorios. Claramente son los números que no son ciertos. Y lo que esto da, sin embargo, para Vladimir Putin es la posibilidad de declarar que la guerra ahora tiene lugar en el territorio ruso propio, que abre las posibilidades tanto en el nuevo discurso como formales, si quiere, legales, para el gobierno de Vladimir Putin para poder hacer una nueva o ampliar la movilización que él está haciendo y utilizar algunas herramientas para poder garantizar por lo menos algún éxito para Rusia en este frente. ¿Qué implicaciones tendrá el anuncio del presidente de Bielorrusia, el señor Alexander Lukashenko, que habla de crear un grupo militar conjunto con Rusia, de trabajar conjuntamente ya de manera abierta con Rusia, pues a manera de respuesta por este incremento de la tensión que se está generando en estos últimos días y horas? ¿Qué implicaciones directas y reales puede tener este anuncio? Por un lado, el anuncio de Lukashenko que va a estar junto ahora con Rusia da la posibilidad de hablar para Rusia que Rusia no es el único país que está luchando esta guerra. Porque antes estuvieron hablando de las fuerzas de unos aliados, pero estos aliados ahora hacen parte del territorio ruso, ya no existen como unas entidades aparte de Rusia. En el caso de Lukashenko, la Bielorrusia tiene mucha dependencia de Rusia en todos los sentidos, pero hasta el último momento Alexander Lukashenko estaba tratando de no dejar que a él le involucren directamente en todo lo que está pasando. Todo indica que ahora prácticamente él ya no tiene el espacio de maniobra. La jugada ahora es o si está con Putin o si está contra Putin y claramente él no puede escoger no estar con Putin. Y esto también puede llevar a la ampliación de la línea de frente del involucramiento de nuevos actores en esta guerra. Pues Vladimir Rubinsky, seguiremos hablando si me lo permite. Por lo pronto aquí está el análisis de las últimas horas y días de contextos realmente muy complejos y desde luego la gran inquietud mundial pues tiene que ver con los siguientes pasos, con los siguientes pasos de Vladimir Putin. Solo mencionarlo da escalofrío, pero hay que hacerlo.
en el rango de posibilidades de un ataque con arma nuclear o con arma química? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos piensa que estamos de eso? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.